compañía. Somos el Team Daricho esta tarde. Gracias. Los dueños del Circo TV, nuestro canal de YouTube y también la cuenta de Instagram. Tenemos mucha información. Señores, yo llegué temprano hoy porque el país me llamó diciéndome y ustedes me cancelaron prácticamente en el aire. Y como aquí no da de coba, entonces ay, yo me voy en la cola. El rolo está pasando, mamá. Lo que pasa, Yelida, es que cuando llegas tarde por ponerte esa cachucha, entonces te despiertas temprano. Yo no soy valiente de nadie. Quienes te acabaron fueron José Ángel y Enrique, y yo te defendí. Ay, Enrique, el amigo de Daricho. No, soy amigo de Daricho, soy amigo tuyo. Soy amigo tuyo, pero miren, estas muchachos, dos no te quieren. En serio, sí. No, en el equipo cirquero tenemos una gata. Y no la es José Ángel. Y ni Eloísa. Y no la es José Ángel. Debo empezar el programa dándoles una sorpresa, muchachos. Wow. Tanto a José Ángel como a Enrique como a Yelida. Ayer cuando dijimos que la Transformer era Alexandra, y eso lo dije yo, lo de la Transformer, todo lo demás, cada vez que hablamos de ella hay una controversia. Ni siquiera mencionamos a Dalisa y ya la gente la relaciona directamente. Entonces, yo comenté que ella se autoenviaba las flores. Ustedes dijeron también, creo que fue Enrique, que la actividad le había ido un poco mal y Yelida también. Ok. Sí, entonces, yo quedé con el público, sobre todo de la cuenta de Instagram de @duenosdelcircoTV, en maldecir hoy a Dalisa, porque soy democrático, porque no le he cogido un peso a ella. Hablo por mí, no sé los muchachos. Entonces, como yo no le he cogido un peso a Dalisa, yo le voy a dar un gran primazo a Dalisa. Y no porque sea del Team Transformer, el lado oscuro de la luna, no. El lado oscuro. Es porque quiero que se demuestre que no he recibido un peso ni de Dalisa ni de la lotería, carajo. Ahora, Ali David, me parece perfecto. Lo que me impresiona de ti, ¿qué?, es que caigas tan bajo en responderle a cada persona que te ponga la presión. Porque tampoco hemos recibido dinero de Alexandra. Y que particularmente yo sea amigo de Dalisa y esté contento con la relación con Mozart, eso no quiere decir que vaya a remeter en contra de otra persona, porque si Dalisa me hubiese pagado a mí, Alexander no estuviese en este país. Tengo una respuesta. Entonces, me parece raro que si va a complacer a cada persona, entonces dime y cambiamos este programa. No, tengo una respuesta, ya va. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque me debo a mi público. Exactamente, nosotros dimos la verdad y es una actividad que no fue nadie. ¿Qué tú quieres que digamos? No, que le voy a amenazar la primazo a Dalisa, pero eso va a ser después de la primera pausa. Ya lo dije. Vamos arriba, José. Entonces, vamos a hacer algo. Le damos la primazo a Dalisa y yo vengo con algo contundente de Tuisca. Vamos arriba. Bueno, déjame decir que en tantos años de ejercicio en la comunicación no existe ni una figura ni un artista que pueda decir que me haya pagado para ver en contra en bien de X persona. He dicho. Vamos a iniciar entonces con el mayor clásico. Sí, tampoco vas a decir no, que sí. Es que no lo es porque mi conciencia vale más. Bueno, yo contarle que no me frenen esta para mí tranquilo. Mi amor. Mi conciencia. Ahora bien, vamos con las noticias que hay en el desarrollo en el día de hoy en este guión. Porque hay una amiga extraña del mayor clásico. ¿Cómo extraña? Espérate. Transformer, androide. Bueno, esto se llama así. El mayor y su amiga de raras habilidades. ¡Ay! Yo quiero saber quién es. ¡Tíralo! ¡Vamos ya! Recuerdo el nombre de esa morena, no sé si Molleta, ¿no? ¿Molleta? En el Instagram, no lo recuerdo, pero está muy popular subiendo, por eso mismo que a cada rato se sube la blusa o se baja el sostén y las tetas las mueve de forma alocada. Extraña. Pero tú no crees que el mayor, sabiendo que hay tantos niños que lo siguen en sus redes, él se preste para semejante vagabundería, sí, y mal ejemplo. Pero sí. Por eso que María Cela sale y le dice de todo, pero es verdad. Pero ella no la está mostrando. Y ella está tapada la pezón. Como quiera. Un acto, o sea, ella no hizo como Chedi, que mostró los pezones con teta y todo. No, en este caso. No, ella no hizo como Carly en Extremo Extremo, que se le vio todo. Exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa. En estos días estuve cerca del mayor, compartimos un rato y un tipo bien agradable. Lo es. Bien comportado. Lo de es. Verdad. Él estaba en el aniversario extremo. Esto era un bochinche. Sí, nunca cantó. Esto era un sabor. Sí. ¿Tú sabes que pájaro que se respeta se burla de sí mismo? No, pero él no es pájaro. Ah, él es pájaro, tú dices. ¿Quién es pájaro? ¿El mayor? No, la mujer, muchacha no es pájaro. No, la muchacha. Y es heterosexual con vagina y todo. Con vagina. Tú la estás confundiendo con la chacasta, con la quinoa. No, chacata. Tú la estás confundiendo con esa, con la ñata. No es de ese grupo. Ñau, ñau. La otra no la conozco, la ñata sí la conozco. Está la chacasta y la chacata. La chacata que cumplió años junto contigo. Ah, ¿es verdad? Ay, no me lo haga, que me cambió la fecha de nacimiento.